Y ahora estamos aquí en el 77. Estoy con una review de un mod. Estoy en el servidor, como veis, de Gamers. Es el servidor de verdad. No penséis que hay poco lag. Se ha teletransportado, pero estoy en el servidor aquí de Gamers. Todo el servidor original. Veis que no soy creativo, ni puedo usar creativo ni nada. O sea, pero bueno, por ejemplo, imaginaros que no podéis usar creativo, pero queréis ver, yo qué sé, qué hay en el interior de. A ver, ¿qué hay en el interior de ese edificio? ¿De ese edificio? ¿Algún edificio? ¿Queréis ver qué hay en el interior de esto? ¿O pues, o sea, queréis ver qué hay detrás de esa puerta? ¿O algo de eso, no? Por ejemplo. O simplemente, pues queréis bajarlo y explorar el mapa. Y hay un bug. ¿Veis aquí? ¿Queréis ver cómo es este por dentro? Lo que sea. Pues para ello, nos instalamos este mod, se llama World of Water. Y los cubos estos de basura. Y entonces, nos bajamos ese mod, es muy fácil, se instala, hemos visto los archivos en la minecraft.jar, no necesita ni mod loader ni nada, simplemente lo metéis ahí y ya funciona. Y entonces, nada más poner ese mod, cuando entramos en el servidor, le damos a escape, y pondrá download at this world. Le damos aquí, y ahora todos los chunks que estén cargados, los chunks son los espacios de 16x16 bloques que hay, los que se ha formado Minecraft, digamos. Fijaros que ya están cargados estos chunks. Entonces nos vamos haciendo por aquí, por todos los lados. Podemos ver, no sé qué hay dentro de ahí. Nos vamos moviendo para cargar los edificios, digamos. Vamos a, por ejemplo, vamos a entrar al respawn este para ver. Y vamos, se va cargando todo. ¿Vale? Súper sencillo. Vamos caminando por ello. Esto, como os digo, funciona con cualquier servidor. Yo estoy en el DGamer, no sé. Estaría en Maryland, pero estoy baneado. Por razones que no vienen a cuento, pero bueno. Y bueno, ahora ya, después de haber dado manos, que conste que no estoy tocando el teclado, pero se me ha quedado saltando. Vale, entonces ahora le damos a Stop Download. Y ahora aquí saldrá, vale, ya está. Stop Download. Está guardando la data. Y ya sale aquí. Save it a single player world, servidor Minecraft. Entonces, desconectar. Servidor Minecraft. Ahora a lo mejor caemos al vacío, pasa a veces. Si no veis, caemos al vacío aquí. Y nos ponemos el creativo. Vale, ya está aquí. Y mira dónde estamos. Ah, el servidor de Gamers. Donde podemos romperlo todo. Bueno, romperlo, pues, si queréis romperlo. Si os hace ilusión, pues lo rompéis. Pero por ejemplo, eso está bien. Vale, si queremos ver qué hay dentro del edificio este, lo que sea, si eso es súper útil. Queréis ver una construcción impresionante de un servidor que no podéis verla porque, no sé, solo es para administradores o algo de eso. Os lo bajáis. Aquí, por ejemplo, dentro aquí no hay nada. Y bueno, aquí está el servidor completo de eGamers, sujetado por dos pilares de estos. Vamos a ver qué es eso. Bueno, no voy a enseñarlo, pero ¿ves? Y fijaros que se ha cargado hasta aquí. Bueno, aquí ya está como cortado, ¿no? O sea, solo se cargan los chunks que has visto, digamos. No a todos, claro. Porque si no, este mapa, como los mapas de Minecraft son infinitos, sería infinito la descarga. Pero bueno, solo se cargan los que estás viendo. Y bueno, os descargaréis el mod, os dejaré la descripción. Aquí, como estáis viendo, es el servidor completo. Si os ha gustado, ¿no? Por ejemplo, aquí no se ha cargado. Está como cortado. No se ha cargado. De aquí tampoco, como está el muñeco por la mitad. Así que bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Dadle a like, favorito, suscribiros y adiós.